¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a presentarles un caballo, potro ibérico, que está presentando problemas, algo muy común, que a la hora de poner la cabezada no da oportunidad de acomodarla y posiblemente se lastimó, posiblemente traía dolor. No sabemos, pueden ser varios la causa raíz que originó ese comportamiento. Entonces, el día de hoy quiero así rápidamente presentarles una de las formas que yo pudiera utilizar para tratar de solucionar este comportamiento. En primera instancia, no me puedo enojar, o sea, yo no puedo pensar que el caballo está queriéndome hacer batallar o que quiere fastidiarme, porque eso muy comúnmente lo he escuchado. Creemos que el caballo lo hace por fastidiarnos y de ninguna manera lo está haciendo así. Si el caballo no se deja que lleguemos a la oreja es por alguna razón. Tenemos que tener claro que en la cabeza están los cinco sentidos básicos del caballo y la zona de las orejas es una zona muy delicada. Esto es en los caballos y en las mulas es tres veces más sensible, es más complicado. Entonces voy a tratar de explorar. El proceso que voy a hacer es de sensibilizar esa zona y como voy a ponerle presión y es un caballo grande, es un caballo nuevo, voy a utilizar esta herramienta, es una manea. La voy a poner como protección, no quiero que me vaya a golpear. Inconscientemente él puede moverse, levantar una mano por desesperación y me puede lastimar, me puede pisar. Entonces, para ello voy a utilizar esta manera. Muy bien, voy a esperar un momentito para que él se dé cuenta que lo que le va a pasar a continuación. Yo no fui el culpable porque eso lo hice de una manera inofensiva. Él no me ubica como que yo voy a ser el causante de su falta de libertad de movimiento. Entonces, yo creo que es tiempo suficiente. Voy a moverlo y vamos a ver qué va a suceder. Ahí ya se dio cuenta que está limitado. Ahí ya se dio cuenta que está limitado. Ahora sí, voy a empezar a trabajar la zona que me interesa, la zona de las orejas. Yo necesito que cuando yo llegue aquí, él no tenga problema a mis manos. No hay mucha reacción a mi presencia ni a mis manos. Vamos a ver si a la hora que vea la cabezada, si no reacciona a la cabezada. Si es así, tendremos que identificar la causa raíz. Vamos a ver. Con la cabezada ya se comportó diferente. Entonces, esto me dice algo. Seguramente para ponerle al guam, la han forcejeado con él y él cuando ve la cabezada dice, me van a lastimar o me pueden lastimar y ya se empezó a defender.
espero. No se movió. Esto me dice algo también. Conmigo no lo hizo. Con la persona que anteriormente se lo puso, sí mostró esa conducta. Voy a ver si al estar limitado no facilitó las cosas a mi favor. Le voy a quitar ahorita la manea y voy a tratar de volver a poner la cabezada. Muy bien, le voy a quitar la manea y vamos a ver cómo se comporta. Aquí ya está libre el caballo, se lo voy a hacer ver. Tiene libertad. Voy a tratar de poner nuevamente el bozal, la cabezada, y vamos a ver qué sucede. No hubo problema. La prueba de fuego para darnos cuenta si es la persona, si es la sensibilidad de las orejas, que no es mucha, no dio mucho problema, va a ser que la misma persona que no podía poner el bozal al inicio haga el intento nuevamente. Lo que acabamos de ver me dice que él estaba haciendo algo que no era lo más adecuado para el caballo, que era, le causaba cierto temor y por eso estaba manifestando defensa, poner la cabezada. Entonces, con el simple hecho de manearlo, él se dio cuenta que estaba bloqueado y eso me ayudó a que el caballo de alguna manera colaborara y viera que no era algo, que era más grave el estar sin libertad de movimiento que el dejarse poner una cabezada. Entonces, muchas veces este problema puede ser mucho más grave y requerir un trabajo más arduo, más fino, pero en este caso creo que quedó solucionado el problema.